romper récords, ¿verdad? Nacionales, estoy muy feliz y orgullosa. Y de ahí no sabía, la verdad, no sabía. Roy a mí me había comentado sobre ese récord, pero no, o sea, no la pensé. Y ahora ver que rompí récord nacional es súper increíble. Estoy muy, muy orgullosa, la verdad, de estar acá. Rihanna Mora vino desde Ojochal de Osa para romper un récord que tenía 13 años en los 100 metros planos. La representante de la región Brunca paró el cronómetro en 12 segundos y 23 centésimas durante el campeonato U18-U20 que se realizó en el Estadio Nacional durante el fin de semana. Mis dos objetivos, primeramente era clasificar obviamente el campeonato centroamericano y mejorar mi marca personal que estaba en 12.51, que rompí hoy por cierto, en 12.59 y ahora en 12.23, súper feliz, eso para mis dos objetivos. Una joven que estuvo cerca de retirarse del atletismo, pero que continuó para conseguir una marca histórica. Primeramente se lo dedico a mi papá, más que todo Jorge Antonio Mora Mejía, y espero que me esté viendo, ¿verdad? O que me llegue a ver. Se lo dedico a él porque él es una persona que me ha apoyado demasiado y me escucha y siempre está conmigo, porque yo le he llegado a comentar de que me quería salir del atle, no me sentía en buenas condiciones, me sentía deprimida y él me escuchó. Es una persona que siempre pasa al tanto de mí, que cómo me dan los entrenamientos, que cómo va esto, que cómo va aquello. Entonces esta medalla es para mi papá. Talento de Osa, que también estará en el próximo campeonato centroamericano.